Hoy, 14 de febrero, recordamos el nacimiento de Thelma Ritter. Nació el 14 de febrero de 1902. Falleció el 5 de febrero de 1969. Thelma Ritter fue una sólida actriz secundaria del cine estadounidense de las décadas de 1940, 1950 y 1960, conocida mayormente por sus papeles de comedia y su fuerte acento de Brooklyn. Ritter nació en Brooklyn, Nueva York, en 1902, siendo la hija mayor de Charles y Lucy Ritter. Empezó su carrera en espectáculos, en la radio y en teatro. Actuó en obras de Broadway como The Shelf de 1926, In Times Square de 1931, New Girl in Town de 1956 y U2 de 1965. La primera película de Ritter fue Milagro en la calle 34 de 1947. Dejó una memorable impresión, en parte no acreditada, como la madre frustrada, incapaz de encontrar un juguete que Kris Kringle le había prometido a su hijo. Su tercer papel, dirigida por el director y escritor Joseph L. Mankiewicz en A Letter for Three Wives de 1949, dejó marca y otra vez sin crédito para Ritter. Mankiewicz tenía a Ritter en mente y la puso en el reparto como Birdie en All About Eve de 1950, con lo cual tuvo una primera nominación al Oscar. Una segunda nominación siguió a su trabajo con Michelle Lacen en la comedia de enredo The Mating Season de 1951, protagonizada por Jane Tierney y John Lund. Estuvo trabajando en el cine en los siguientes 12 años. Además, apareció en muchos episodios de drama en series de televisión de los años de 1950, como Alfred Hitchcock Presents, General Electric Theater y The United States Steel Hour. Entre los papeles más recordados de Ritter se encuentran el de enfermera de James Stewart en la película La ventana indiscreta de 1954, el de la devota criada de Bette Davis en Eva al desnudo de 1950 y el de la amiga de Marilyn Monroe en Vidas rebeldes de 1961. Entre sus actuaciones de comedia, actuó con Doris Day en Pillow Talk de 1959. También interpretó papeles de melodrama notables como With a Song in My Heart de 1952, también Pick Up on Sad Street de 1953, Titanic de 1953, The Misfit de 1961 y Birdman of Alcatraz de 1962, recibiendo otra nominación al Oscar por ella. Recibió 6 nominaciones a los premios Oscar de la Academia como mejor actriz de reparto, siendo nominada como ninguna otra actriz en la historia, solo superada después por Glenn Close con 7 nominaciones. Ganó un premio Tony a mejor actriz principal en un musical, poco después de aparecer en The Jerry Lewis Show. Thelma Ritter sufrió un ataque cardíaco que acabó con su vida en Nueva York, 9 días antes de su cumpleaños número 67. Esto fue parte de la vida y la historia de Thelma Ritter, actriz secundaria del cine estadounidense de las décadas de 1940 a 1960. Thelma Ritter, recordando este 14 de febrero, parte de su trayectoria, su vida y su natalicio.